A continuación, el doctor Augusto Galán Sarmiento, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Santa Arriaga Concha, se dirigirá a nosotros. Muy buenos días. El conflicto interno que enfrenta Colombia impone, en muchas regiones del país, una limitación adicional al disfrute pleno de los derechos que tienen tanto las personas en condición de discapacidad como los adultos mayores. La vulnerabilidad producto de sus circunstancias se incrementa ante las confrontaciones de la guerra. La resolución del conflicto facilitaría en varias regiones la integración social de esas poblaciones. Esta realidad alimenta las reflexiones que tenemos al interior de la Fundación sobre dos aspectos que consideramos centrales para aclarar más la responsabilidad del denominado tercer sector en una eventual etapa de posconflicto y en particular aquella que le corresponde a la Fundación Santa Arriaga Concha en relación con sus grupos objetivo. El primer aspecto tiene que ver con el contexto de las realidades sociopolíticas que enfrentamos. El segundo se refiere a los cambios que han venido sucediendo con la evolución que las organizaciones sociales han iniciado desde el asistencialismo hacia una acción colectiva que contribuya de manera efectiva a la transformación social que requerimos en Colombia. En cuanto al primero, nos permite recordar que en Colombia se ha tenido la oportunidad de firmar compromisos de paz o se ha llegado a acuerdos para desmovilizaciones masivas de grupos que han combatido el orden institucional. Sin embargo, la sostenibilidad de esos procesos ha sido precaria y no ha contribuido a superar las condiciones de violencia, inequidad o exclusión que se viven en muchas regiones de nuestro país. Diversos estudiosos han planteado hipótesis sobre sus causas. James Robinson señala que el problema radica en que hemos establecido instituciones extractivas producto de un ejercicio político clientelista que las favorece. Marco Palacio y Franz Hafford consideran que Colombia es un país fragmentado cuya sociedad se halla dividida. David Musnell sentencia en su libro que Colombia es una nación a pesar de sí misma. Eso sí, el historiador Malcolm Dees manifiesta que Colombia es un país sobre el cual no es fácil deducir conclusiones simples. En fin, seguramente ustedes comparten conmigo que los años de conflicto interno que hemos padecido han permitido a la par hacer cientos, quizás miles de estudios y análisis. Podemos decir que nuestra nación se halla sobrediagnosticada. A pesar de ello, el norte a seguir todavía no está suficientemente consensuado. Lo único que se ha demostrado es que la violencia, además de inmoral, es inútil. Y esta reflexión por sí sola debería justificar el compromiso de ponerle fin al conflicto. Está lejos de toda temeridad decir que después de estos 60 años de confrontaciones no existe una familia colombiana que se halla ajena a los embates de la violencia. Para todos, en nuestros núcleos familiares más próximos, algún ser querido ha sido asesinado, secuestrado o ha sido víctima de alguna forma de terrorismo. La mayoría, personas indefensas que nunca fueron o no han sido agentes de violencia. ¿De qué nos ha servido estos años de dolor y de sinrazón? ¿Quién puede decir que es triunfante? Por el contrario, como nación hemos perdido todos. ¿Por qué se nos ha hecho tan difícil perdonarnos? Un término que bien puede utilizarse para denominar el posconflicto. Los puntos del acuerdo general suscrito entre las partes para las negociaciones sin duda marcarán la agenda pública de esa transición. Allí están las razones que expertos consideran como el núcleo duro de los problemas que tenemos que resolver. Su propuesta establece un horizonte de 10 años para consolidar esa etapa de transición. En sus palabras, la idea es pasar la página para entrar a la nueva fase, quitar el conflicto y el problema de las armas del camino para poder hacer, para poder implementar, para poder reconstruir.
una mayoría nos aferramos a la esperanza de que esto sea así. Ahora bien, algunos podrán decir que esta es una película que ya hemos visto. Recuerdos del proceso de paz de mediados de los años 80 o del Caguán a principios de este siglo generan escepticismo sobre los resultados de esta nueva etapa. A pesar de acuerdos y procesos de desmovilización, ya lo hemos dicho, no se han erradicado de manera definitiva la violencia, el terrorismo y las expresiones de intolerancia. ¿Qué nos ha impedido hacer sostenible la paz a partir de esos pactos? ¿Qué principios y valores debemos recuperar para que todos los colombianos entendamos que es mejor vivir en paz a mantenernos en un constante conflicto? Colombia es de contrastes. Se le reconoce como una democracia formal con elecciones desde hace más de 100 años, interrumpidos por 4 de dictadura militar. El crecimiento económico ha sido sostenido y por muchos años se ha ubicado por encima de la media de los países de la región. Sin embargo, mantenemos este conflicto armado por décadas, la pobreza persiste y la inequidad social ha sido una constante que nos debe avergonzar. Los colombianos no le tenemos miedo al trabajo. No le tenemos pereza al trabajo. Somos ingeniosos, alegres y muy hospitalarios. Antanas Mockus nos demostró que podemos adoptar comportamientos cívicos que nos beneficien a todos. Los programas de desarrollo y paz del Magdalena Medio, de Valle Paz o los de reconstrucción del Salado son ejemplos que demuestran que las comunidades se pueden organizar con propósitos comunes. Paralelo a ello, tendemos a ser incrédulos, pesimistas, indisciplinados. Se nos dificulta trabajar colectivamente. La cultura del avivato se extiende y el obedezco pero no cumplo. Media humanidad vive de la otra media. En río revuelto, ganancia de pescadores. Echa la ley, echa la trampa. Son frases de nuestra antología popular que de alguna manera se han introducido en nuestra cultura y contribuyen a que el respeto y la confianza se encuentren bastante alejados de las relaciones cotidianas con nuestros congéneres y con las instituciones. Así, hay una tendencia a no respetar las normas y reglamentos que existen para nuestra convivencia. Con ejemplos tan simples como el tráfico automovilístico, que bien puede representar la forma caótica en que nos relacionamos colectivamente, hasta la persistente propensión a la evasión de impuestos, se puede ver el horizonte de la responsabilidad social que mantenemos. Todo ello pone una marca de cuestionamiento al capital social que hemos desarrollado. Robert Putnam, sociólogo y politólogo de Harvard, estudió 20 años las tradiciones cívicas en la Italia moderna y concluye que la diferencia en el desarrollo entre el norte y el sur de este país radica en que el primero posee un capital social más fuerte y mejor desarrollado que el segundo, en donde las relaciones cívicas son más verticales. Ambos han crecido en desarrollo. El norte lo ha hecho más y mejor. Existen allá más redes de reciprocidad y de compromiso cívico a través de gremios, sociedades de ayuda mutua, cooperativas, sindicatos, clubes de fútbol o sociedades literarias. Estructuras cívicas que han conducido a crear capital social sustentado en mayor respeto y confianza entre los ciudadanos y de ellos por las instituciones establecidas. Las conclusiones de Putnam conducen a considerar que aunque estamos acostumbrados a pensar en el Estado y en el mercado como las alternativas para la resolución de nuestros problemas sociales, el Estado y el mercado operan de manera más eficiente en los entornos con mayores estándares cívicos. Respeto y confianza. La paz sin capital social es prácticamente imposible. Ahora bien, el acta formal de finalización del conflicto y la agenda para los eventuales 10 años de transición se lograrán y se establecerán normas y reglas que le den institucionalidad a esos compromisos. Sin embargo, nada de ello será sostenible si dejamos a un lado nuestra capacidad de reconciliarnos. Nuestra valentía
para perdonar y para perdonarnos sobre la base, claro está, de la exposición de la verdad, por dura y cruel que ella sea. En el perdón se encuentra el verdadero amor de los valor de los valientes, como lo señala Gandhi. El perdón se merece, y para ello se espera un mínimo de arrepentimiento a partir de la sinceridad en el reconocimiento de las fallas cometidas. Y en el contexto de la realidad colombiana, me atrevería a decir que las fallas cometidas nos involucran a todos. A unos más, a otros menos. A unos porque con su acción han propiciado violencia, marginalidad, inequidad y pobreza. Y a otros porque con la debilidad de acción hemos permitido que esas condiciones se mantengan. Los primeros tendrán que someterse a los procesos de la justicia transicional. Pero el reto mayor para los segundos no consiste solo en perdonar a quienes consideramos que nos han fallado, requiere además perdonarnos para que de esta manera podamos liberar el dolor, la frustración, la angustia y rechazar las cadenas conscientes o inconscientes de revancha y de retaliación que nos impiden avanzar hacia el respeto mutuo y el restablecimiento de la confianza colectiva que deben imperar para que podamos estructurar el capital social indispensable que nos permita hacer sostenible la paz. Respeto y confianza, reconciliación y perdón, valores, sentimientos y acciones que se hallan en los fundamentos de la existencia y el trabajo que ha desarrollado la Fundación Saldarriaga Concha desde cuando Alfredo Saldarriaga, Elvira Concha e Ignacio Saldarriaga decidieron con generosidad crearla y legar sus bienes al cumplimiento de sus objetivos. En este sexto foro de la Fundación, queremos efectuar una contribución significativa en las reflexiones sobre el papel de las organizaciones sociales en un escenario de posconflicto. El referente de las evaluaciones que se den en el foro está relacionado con la recuperación y consolidación de las instituciones democráticas que hagan sostenible en el posconflicto el desarrollo de las comunidades que han sido más afectadas. La presencia de nuestros dos invitados internacionales, el expresidente de Sudáfrica y Premio Nobel de Paz, Frederick de Klerk, y el exdirigente de la guerrilla salvadoreña y líder de paz, Joaquín Villalobos, unidos a Teresa Castrillón, líder de procesos de reconciliación en Puerto Berrío, en el Magdalena Medio, nos da garantía de un análisis sobre la responsabilidad de la sociedad civil en el posconflicto desde esa perspectiva y nos ofrece la oportunidad de escuchar sus experiencias sobre sus respectivos procesos en la etapa de posconflicto, conocer los aciertos que tuvieron a la par de las equivocaciones que cometieron, qué les funcionó y qué no. A ellos les agradecemos su participación y su generosidad al compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos. A nuestro modo de ver, la adopción cultural y la prevalencia común de los valores, sentimientos y acciones de los que hemos hablado requieren del establecimiento de los incentivos adecuados. Incentivos para que la mejor opción de los políticos sea elegirse para crear las leyes más efectivas para todos o ejecutar los gobiernos con la mayor transparencia. Y la de los empresarios sea lograr las más altas utilidades de sus productos y servicios con la mayor calidad y eficiencia. Y la mejor opción para quienes laboramos en el sector social sea la de mantener la población con mayor bienestar, más sana y mejor educada. No podemos decir que solo la educación en valores lo logrará. La voluntad del ser humano actúa por incentivos, bien sean ellos estímulos o sanciones. Lo que se requiere es escoger los incentivos correctos para que logremos establecer el capital social requerido en nuestra convivencia pacífica y nuestro mayor desarrollo. Las organizaciones sociales tenemos una gran responsabilidad para lograr estos propósitos. Los cambios en la filantropía moderna nos enseñan que el tránsito desde el asistencialismo de las donaciones a la transformación social efectiva necesita una acción colectiva con la participación de los gobiernos, los empresarios y las organizaciones de la sociedad civil, en el que se depongan los individualismos y se coordinen las sinergias
derivadas de la reunión de los conocimientos, las experiencias y el trabajo de cada una de las entidades comprometidas en el esfuerzo. Ejemplos existen. Debemos multiplicarlos. Requerimos una dosis grande de patriotismo para avanzar en todo este esfuerzo. Porque querer a la patria se halla en el trasfondo de todas estas consideraciones. Y querer a la patria es como querer a la madre o a los hijos, con lealtad, sin razón, porque existe, simplemente por ser nuestra, por lo que es y por lo que puede ser, por lo que tiene y por lo que le falta, porque Colombia es nuestro destino común y se debe constituir en nuestro proyecto colectivo. Algunos dirán que esto es una ilusión o simples utopías. No lo creemos. Por el contrario, pensamos que este propósito colectivo se halla en el centro de las transformaciones sociales que necesita Colombia. No es un simple acto de responsabilidad social. Es un acto de amor. Repito, como cuando se quiere a la madre, a los hijos o a la familia. Por eso, permítame finalizar adaptando a nuestra realidad colombiana y haciendo mío el pensamiento del escritor inglés del siglo XIX, Gilbert Chesterton, cuando dijo: a Roma no la quisieron porque fue grande. Al contrario, fue grande porque la quisieron. Entonces, queramos a Colombia y hagámosla grande. Muchas gracias.